Sobre todo el tema está en que para que os conozcáis mejor y eso, pues que haya contacto y eso, que estéis un poquillo sudadillos. Entonces, sí, el roce hace el cariño. Entonces nos ponemos uno enfrente de otro y squat. Todo en squat. No, abajo, squat. Abajo en squat. Ahí, perfecto. Squat, ahí, venga. Venga, ahí, squat. Todo. ¿Estáis por pareja? Pues tenéis que ponernos por pareja. Rojo a la izquierda, verde a la derecha. Pareja, rojo a la izquierda, verde a la derecha. ¿Quieres sol? Que están ahí que no ven. Falta uno. No pasa nada. La vida es dura. Si gana hasta un momento. En el squat, venga, en el squat. ¡Ya! Encima del banco, vamos. Bien, bien, vamos a ver. El último que se ha montado es este. ¿Podéis bajar? ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, vamos a utilizar el marcador electrónico. Y entonces tú eras rojo, ¿no? Eres rojo, ¿no? La idea es no empujar. ¿Vale? Pero hay algunos que se ceden en el cariño y le empujan al otro, ¿eh? Pues venga, ahora lo que hacemos es... nos tocamos la rodilla, o sea, dedo índice, os tocáis la rodilla, saltamos y palmada. Palmada con el compañero. Ya, venga, rápido, palmada. No, que os montéis. Empezamos la palmada, ya después, venga, vamos. ¿Está? Venga, tocamos rodilla, palmada, venga, rápido. No. Paramos. Tocáis rodilla y palmada todo el rato hasta que yo diga ya y os subí al banco, venga. Venga, rodilla, palmada, vamos. Venga ahí, que se os vea bien, vamos. Que se os vea bien, vale, perfecto. ¡Ya! Ahí tiene la guille. Rojo o verde. Verde, ¿no? Punto para los rojos. Bien, punto para los rojos. Entonces ahora seguimos y lo que hacemos es... Vamos a ver. Tocamos el suelo y saltamos arriba. Tocamos suelo, saltamos. Venga. Ahí, eso, venga. 2, 3, 4, más alto. Manzano, no te veo saltar. Despegar los pies del suelo es saltar. Venga, vamos. Venga, que quiero que hagáis unas 40, 45 por lo menos. Vamos, lleváis 11. Venga, vamos. ¡Ya! Último, zapatillas rosas aquí. ¿Quién eran zapatillas rosas? Manu, Anguita, aquí. ¿Rojo o verde? Rojo. Rojo. Pues entonces... Punto para los rojos. Bien. Vale, pues ahora vamos a... Igualmente cuando... Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Que vamos a tocar allí arriba, pared amarilla y volvemos al banco. ¿De acuerdo? Y nos subimos directamente al banco. Espérate que es que uno se está quitando la camiseta. ¡Ya! Camiseta amarilla, ¿cómo es tu nombre? María, ¿rojo o verde? María, verde. Punto para los rojos.
Bien. Ahora para allá, sí, venga. Ahora, cuando yo diga ya, tocamos aquella pared y volvemos. ¡Ya! Último este de azul, revuelta, ha estado casi a punto de empatar con él, pero ha sido este el último, Adidas. ¿Rojo o verde? ¡Verde! ¡Verde! Punto para verde. El rojo, verde. Punto para rojo, que está arrasando. Venga, quedaros todos encima del banco. Venga, mirando para acá. Bien. A ver, luego nos vamos a ordenar alfabéticamente, ¿vale? Pero no te va a pedir. Para pedir. Pero ahora, ahora lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a ver si habéis estudiado lo suficiente y ver lo buenos alumnos que sois. Sé que lleváis mucho tiempo estudiando ya aquí en la facultad y que os ha salido muy bien primero, y quiero saber si habéis sacado muy buenas notas en primero. Esta prueba la estoy realizando desde hace unos muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchísimos, y os aseguro que es fantástica, porque es que así recordáis las cosas que de verdad tienen importancia. Dedo índice de la mano derecha, dedo índice de la mano izquierda, lo subimos para arriba y nos tocamos la punta de la nariz. Bien, se nota que sabéis anatomía. Hay algunos que se están tocando un poco más arriba. Digo, punta de la nariz es punta de la nariz, no es aquí. Sé que está cerca de la punta de la nariz la oreja, pero nadie se toca la oreja, se toca la punta de la nariz. ¿Vale? Perfecto, lo hacéis muy bien. Entonces ahora, como a mí me interesan más cosas, como saber si de verdad... Por cierto, ¿hay alguien que tenga matrícula en anatomía? ¿Que haya tenido matrícula en anatomía? No, ¿no? Bueno, pero aprobáis... La mayoría está ahí aprobado, ¿no? Bien. Entonces, de verdad, vamos a ver si aprendisteis anatomía y si hay algunas cosas que memorizasteis y no sabéis para qué, porque no las vais a utilizar en vuestra vida o no sabéis utilizarlas o las utilizáis perfectamente. Entonces, vamos a coger y quiero que con el dedo índice de una mano os tocáis el codo o punto articular del codo del otro brazo. Dios, qué nivelazo. O sea, que sabéis dónde tenéis el codo. Esto está muy bien. Más o menos. Algunos se lo tocan más arriba, más abajo. Yo, aquí está bien. Pero vaya, que tampoco pasa nada que lo haga aquí porque sería transversal. Está bien. Está bien, muy bien. Ahora, con el índice de cada mano, os tocáis el tobillo. 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 Hay algunos que quieren darnos una perspectiva caudocraneal. Yo estoy cogiendo la perspectiva cráneo-caudal y parece que sí sabéis dónde tenéis el punto articular del tobillo. No subáis para arriba y ya vamos a punto articular de la rodilla. Punto articular de la rodilla, qué bien, qué máquina. Se nota que aprendisteis bien anatomía, soy un pedazo de máquinas, pero ahora subimos para arriba y nos tocamos punto articular de la cadera. Venga, punto articular de la cadera. ¡Qué máquina! ¡Pero qué máquina! 000000000000. Seguimos con la estadística reiterada durante los últimos 20 años, en la cual ninguno sabe dónde tiene su maravillosa cadera. Por lo cual podéis comprobar perfectamente tocando lo que estáis tocando ahora, que sabéis perfectamente que es la espina ilíaca anterior superior derecha o izquierda, y en el cual cuando estéis moviendo vuestro... hacer flexión de cadera. Veréis que no se nota ningún movimiento porque no es ningún punto articular. Esa es una zona de la pelvis, la más alta de la pelvis, más externa. ¿Dónde tenemos la cadera? Algunas personas también, pero algunas personas, la zona donde hay el punto articular de la cadera y que algunas personas lo tienen en mayor profundidad y otras más externas, está aquí en medio del culo. Este es muy sencillo, podemos comprobar cómo al flexionar, aquí, mitad del culo. Aquí no, aquí, mitad del culo. Podemos comprobar cómo al moverse, ese sería el eje,
en el que se mueve. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que hay muchos de vosotros, incluso hay aquí algunos que han sido, están haciendo su segunda carrera, ya son fisioterapeutas, y me gustaría saber, cuando alguien tiene dolor de cadera, ¿qué le arreglan? ¿Vale? Entonces, solamente que sepáis que lo que estudiéis, por favor, aunque sea poco, que tenga algún sentido. Si os tocáis aquí, muy mal, aquí. Por eso decía al principio de, no, es que me estoy tocando cerca. No, no, cerca no, el sitio. Trocánter mayor, del lado izquierdo a la derecho, y si lo comprobáis, es donde...